Cada objeto tiene una historia, y más cuando el objeto es antiguo. Pero ese objeto no siempre está en las mejores condiciones. Aquí nos encargamos de rescatar esos valiosos recuerdos, restaurándolos y sacándolos del olvido. Restaurando Historias, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, solo aquí en Regio Vivo TV. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta segunda emisión de su programa Restaurando Historias. Yo soy Juan Pablo Palacios y estaré guiándolos y conduciéndolos a lo largo de esta, pues, historia que vamos a platicarles. Pero no estoy solo, me acompañan mis amigos. Fernando Valle. Y Fer Valle. Así es, estamos nosotros tres aquí presentándonos ante ustedes, trayéndoles nuevas historias, nuevo contenido. Y pues yo me imagino que todos ustedes están en casa calentitos, acostados todavía, con un café caliente, un chocolate caliente, ¿verdad? Disfrutando del domingo, y más con este clima que se presta mucho para seguir en cama, ¿verdad? Acostado, tapado, descansando de una semana difícil. Pero pues nosotros, por el contrario, estamos aquí frente a ustedes, presentándoles todo este nuevo contenido, este nuevo material, que para nosotros en realidad esto es una fiesta. El domingo para nosotros es fiesta. ¿Por qué? Porque estamos aquí en el programa frente a ustedes. Yo platico con mis amigos, con mi gente cercana. Pues, ¿tú qué haces el domingo? No, pues yo acostado todo el día, yo aquí, yo acá. No, pues yo vengo al programa porque para mí esto es una fiesta. Así me tenga que levantar a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Yo aquí estoy frente a todos ustedes. Y pues bueno, antes de comenzar, yo quisiera agradecerles a todos por su excelente respuesta en las redes sociales vía Facebook, que se los recuerdo, www.facebook.com/restaurandohistoriasTV, todo con minúsculas. Y esto por el motivo de que hubo una excelente respuesta por parte del público. La última vez que lo chequé hubo 144 likes, es decir, en una semana hubo más de 140 seguidores. Entonces, pues yo estoy muy contento en realidad, porque eso significa que pues a todos ustedes les interesa y les gusta todo este contenido que les estamos mostrando nosotros. ¿No es así? Entonces, lo que más me gustó en realidad fue que comenzaron a llegarme preguntas vía Facebook. Hubo muchas personas que tuvieron ciertas dudas el programa pasado, algunas dudas muy básicas, pero pues es lo interesante, ¿no? Que se preste esta convivencia, que nos manden sus preguntas para que nosotros se las respondamos, ¿verdad? Y algunas preguntas yo las respondí muy vagamente, porque a mí me gustaría que en realidad quienes les contestaran o les respondieran todas sus cuestiones sean aquí nuestros amigos expertos, que en realidad ellos son los que saben más a fondo acerca de las restauraciones, de este negocio, en su super taller Valle Restauraciones. Entonces, pues bueno, vamos con las preguntas. Y la primera, mucha gente nos preguntó, ¿dónde pueden localizarlos? ¿A dónde hay que ir para encontrarlos ustedes? La ubicación del taller, ¿cómo llegar de la manera más sencilla, más fácil? Y pues yo los dejo a ustedes que les expliquen, por favor. Claro, buenos días primero, Juan Pablo. Un gusto estar aquí con ustedes. Nosotros nos pueden localizar vía Facebook en la página de aquí del programa, o en la página de nosotros, que es Valle Restauraciones. Nos pueden localizar fácilmente así. En la página viene la ubicación. Y si no, nosotros estamos ubicados en la Colonia Reforma, ahí cerquita de donde está el cuartel general de Fuerza Civil, en Félix U. Gómez y Conchello. Estamos a espaldas de ellos. Y la dirección es Juan de la Barrera, 2227, Colonia Reforma, casi esquina con Magnolia. Ahí estamos a sus órdenes. Si tienen objetos, si tienen dudas, si quieren que les presupuestemos algo, si quieren orientación sobre sus objetos, con muchísimo gusto. La verdad es que es un placer nosotros tener en nuestras manos objetos que son historia y darles para adelante con toda confianza. Búsquenos, los teléfonos van a aparecer más adelante al pie de la pantalla. Vienen los dos celulares, que es la forma más fácil de localizarnos, viene el teléfono de la oficina. Y bueno, no duden, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, háganosla saber y con todo gusto lo sacamos adelante. Muy importante el tema, ese tema que toques, Fernando, de hacer una especie de guía, ¿verdad? Porque muchas personas en casa hay ocasiones en que tenemos objetos, tenemos piezas que en realidad valen dinero o que vale la pena e invertirles en una restauración, ¿verdad? Claro. Y muchas veces pues desconocemos totalmente lo que tenemos. Solo sabemos que era de pues por así decirlo, de mi abuelo, ¿verdad? O de algún pariente y el objeto es viejo.
Entonces no sabemos en realidad lo que tenemos. Entonces, si tienen alguna duda, si tienen algún objeto que ustedes digan, yo considero que podría valer, no duden en contactarlos directamente a ellos, que yo estoy seguro que se van a prestar con la mejor disposición de este mundo. Claro. Entonces, bueno, ya resolvimos la primera pregunta. La segunda, y fíjate que esto también me gustó bastante porque hubo bastante respuesta por parte de estudiantes, Fernando. Estos estudiantes, pues interesados más que nada en el ámbito audiovisual y sobre ingeniería, ¿verdad? Que es más que nada lo que va relacionado a la mecánica en cuanto a las restauraciones, ¿verdad? Y ellos nos preguntan si el taller está abierto a alguna visita para realizar alguna especie de trabajo, una entrevista, un video, fotografías, si ustedes se prestarían para este tipo de visitas. ¿Qué nos dicen? Sí, claro. De hecho, a los estudiantes, a la gente que quiere saber cómo trabajamos nosotros, a los que traen algunas ideas, todos los que quieran visitarnos o que tengan lo que comentabas ahorita, que tengan algún artículo que venga de generaciones y quieren que nosotros le echemos un vistazo, con todo gusto, las preguntas que tengan, todo lo que los podamos ayudar y orientar ahí en cuestión de restauración y en parte también mecánica, nosotros los podemos ayudar. Ok, entonces ahí ya tienen la respuesta de nuestro amigo Fernando. Otra de las preguntas que más nos hicieron fue, ¿de dónde consiguen tantas cosas que de repente uno ni se imagina, verdad? O sea, yo la primera vez que visité el taller, llego y me encuentro máquinas por todos lados y registradoras y un sinfín de cosas. Entonces ellos nos preguntan, oye, ¿ellos cómo le hacen para conseguir todo esto? O sea, ¿a dónde van? ¿Con quién hablan? ¿Quién es su contacto? Para saber, ¿verdad? En caso de que ellos, claro, les interese, no sé. Mira, generalmente los, ya sea o yo o mi papá, hacemos viajes de recolección. Generalmente los viajes de recolección no son tanto aquí en México, porque no es más común en Estados Unidos conseguir estas piezas. Cuando nosotros generalmente buscamos la forma de planear nuestro viaje, planear a dónde vamos a ir a visitar, tratamos de localizar por internet. Obviamente es complicado la vuelta, porque hay veces pues que van desde 1,500 hasta 3,000 millas en los recorridos, y pues prácticamente vamos ranchando, vamos parándonos en pueblos, vamos parándonos en pueblos que mucha gente ni siquiera sabe que existen, y te das cuenta a lo mejor de la vida que llevan la gente que vive ahí, que no te la imaginas, la verdad. Pero está bien interesante porque pues son unos recorridos que muy, muy lejos, son casi la frontera con Canadá. Generalmente vamos con alguna camioneta, o vamos con un remolque, o vamos con algún vehículo que tenga capacidad, porque sí vamos a cargar bastantes cosas. Y en realidad, no sé si, me imagino que no sabes lo que te puedes llegar a encontrar en realidad, o sea… Claro. Fíjate que aquí hay algo bien interesante, y más adelante vamos a tener oportunidad. Estamos preparando algo de material sobre sobre las recolecciones. Okay. Tenemos algunos videos capturados durante los viajes. Algo de información, hemos estado presentes en subastas. Sí. Y pues vamos a armar algo de material para que puedas… Para mostrarlo más adelante. Para mostrarlo. Y referente a lo que comentabas anteriormente, de dónde venían este tipo de piezas, hay algo bien interesante, porque el abanico de posibilidades de cómo llegan las piezas es bien extenso. Tenemos un caso en particular, y que es parte del material del día de hoy, en el que el vehículo, un pequeño carro de pedales, que es una pieza muy clásica, muy coleccionable, y en un momento más adelante los vamos a ver, el dueño de este vehículo, una persona que le gusta lo que hacemos nosotros, que comparte el gusto por las cosas antiguas, se lo encuentra yendo atrás de un camión recolector de chatarra. Lo ve en la parte alta, lo alcanza, le pide que se detenga y se lo compra. Y se lo compra en las condiciones que lo vamos a ver, y nos lo lleva a nosotros. El resultado lo vas a ver ahí un poquito más adelante.
Pero esa es una de las, ahí lo tenemos en pantalla en este momento, es la condición en la que él lo rescató. Prácticamente hecho nada. Sí, pues era óxido. Afortunadamente las piezas esenciales estaban ahí presentes. Todavía. Como dice la gente de aquí en Monterrey, estaba para el kilo, la verdad. Correcto. Ese es el resultado. Ese es el resultado de este carro. Este carro es un Steelcraft, que es una marca de vehículos de pedales muy, muy buscada en Estados Unidos. Y el modelo en especial es un modelo muy raro. Ese es un Pontiac, como diríamos los primos norteamericanos, 1931, fabricado precisamente en ese año. En ese año. Y bueno, vamos a ver poco a poco la evolución del modelo. Ese, para que te des una idea, esa es una de las posibilidades por dónde pueden llegar el tipo de objetos. Por dónde pueden llegar, casualidad también, más que nada. O sea, el simple hecho de ir manejando tras este camión y la observación, ¿verdad? Porque muchas veces, si vamos con prisas o vamos con otras cosas en la cabeza, pues ni siquiera vemos qué es lo que tenemos enfrente. Pero en este caso, tocó la suerte de que vio el carro, sabía del tema, conocía, porque pues no cualquiera, ¿verdad? Puede uno ver un pedazo de fierro, por así decirlo, oxidado y dice, pues es cualquier basura. Sí, fíjate, y algo importante en esto y que les sirva para quienes les interese el tema es que a veces puedes ver los objetos muy oxidados, muy dañados, pero si están completos en sus partes, son proyectos. Son restaurables. Restaurables. Y nos han tocado objetos que están muy bonitos por afuera y están completamente vacíos y realmente piezas que no se consiguen. Entonces, tiene uno que aprender a valorar qué sí, qué no. No necesariamente lo que se ve feo es lo más dañado. Es inservible. Okay. Pues qué interesante. Aquí ya tenemos otro punto. Entonces, para todas las personas que puedan llegar a tener alguna de estas piezas en casa, pues ya saben, contáctenos. Aquí nuestros expertos les hacen una evaluación. Si esa pieza, ese producto puede restaurarse, y pues adelante. Qué mejor que estar restaurando historias, ¿verdad? Aquí con nosotros. Y otra pregunta bien importante, y de hecho creo que es la que a todos nos interesa más, incluso hasta a mí me interesó mucho. Tú eres principalmente, Fernando, o los dos en realidad, ¿ustedes se consideran personas careras? ¿Sienten no. que son careros al momento de cobrar una restauración? No lo podemos llamar caro. Estoy de acuerdo, como en cualquier otro negocio, lo que hacemos obviamente tiene su valor. Exactamente. Y tratamos de que las cosas se hagan bien desde la primera vez y tratamos de cumplir las expectativas del cliente. Pero como en cualquier otro negocio, va a haber algunas gentes que digan, ¿sabes qué? Está fuera de mi presupuesto o si lo acepto. Pero realmente caro no es. Y es dependiendo de cómo lo vea el cliente que llega con nosotros. O sea, hay clientes que llegan con nosotros con algún artículo que le tienen un aprecio excepcional. Uh-huh. Y la verdad es que nosotros buscamos la forma de dar un precio justo para cumplir también con el trabajo, para poder cubrir los gastos de nuestro trabajo. Y muchas veces el cliente, vuelvo a lo mismo, los clientes que tienen tanto aprecio por el artículo es inmediatamente claro que sí, aquí te lo dejo, no hay ningún problema. Exactamente. Y aquí hay que tener en cuenta algo bien importante. Este tipo de piezas son una inversión. Uh-huh. Definitivamente. Las máquinas de Coca-Cola, las bombas de gasolina y demás, cada vez es más difícil encontrarlas. Exactamente. Y si hoy en día tienen un valor, dentro de 20 años se va a disparar. Entonces, hay que considerarlo desde ese punto de vista. Es una inversión, a fin de cuentas, como un carro antiguo, como un carro clásico. En su momento, a lo mejor, costó 100 pesos. Pasan los años. Y el valor. Y el valor va aumentando. Es el caso de las piezas que tenemos nosotros. Y es menos costoso que arreglar un carro antiguo. Un carro antiguo, definitivamente, los precios, yo estoy de acuerdo que la inversión es considerable. Pero aquí estás hablando de otra dimensión físicamente y sí es mucho menos la inversión. Y es algo que va a seguir aumentando su valor. Entonces, bueno, ya nos aclararon aquí una pequeña cuestión acerca de los costos, de los precios, de la manera de evaluar
de hacer un presupuesto, pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y después continuamos con más preguntas? ¿Les parece? Claro que sí. Ok, nos vamos a corte y regresamos. Esto es Restaurando Historias. Cada objeto tiene una historia, y más cuando el objeto es antiguo. Pero ese objeto no siempre está en las mejores condiciones. Aquí nos encargamos de rescatar esos valiosos recuerdos, restaurándolos y sacándolos del olvido. Restaurando Historias, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, solo aquí en Regio Vivo TV. Segundo domingo de marzo se celebra el Día del Patrimonio de Nuevo León. En cada ocasión, las principales instituciones culturales y universitarias del estado ofrecen diversas actividades para que todas las familias conozcan mejor los elementos que conforman su identidad regional. Este domingo 8 de marzo, vivamos lo nuestro, Día del Patrimonio de Nuevo León. Consulta la agenda en www.patrimoniodenuevoleon.org. Tengo orgullo de ser del norte. Vivamos lo nuestro. Esto es la nueva forma de dar la noticia. Mi nombre es José Emilio Sánchez y esto es el Notiregio Vespertino, donde puedes encontrar noticias locales, nacionales e internacionales. Recuerda, el noticiero en punto de las 2 de la tarde, transmitiendo de lunes a viernes. Recuerda, nos encuentras en www.elregio.com. Hola, soy Mauricio Reyes y los quiero invitar a mi programa Finanzas al Descubierto, todos los jueves de 3 a 4 de la tarde, donde abordaremos temas interesantes de finanzas y de negocios. No se olvide, jueves 3 de la tarde por elregio.com. Cada objeto tiene una historia, y más cuando el objeto es antiguo. Pero ese objeto no siempre está en las mejores condiciones. Aquí nos encargamos de rescatar esos valiosos recuerdos, restaurándolos y sacándolos del olvido. Restaurando Historias, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, solo aquí en Regio Vivo TV. Y bien, ya estamos de regreso. Como les prometimos hace un momento antes del corte, les traemos nuevo contenido, nuevos objetos, bastante información y dos expertos aquí en restauraciones que nos van a guiar a lo largo de lo que queda en nuestro programa. Y bueno, ahorita vamos a tocar un tema bien interesante que son pues, los objetos coleccionables. Como habíamos visto el programa pasado, estos objetos generalmente van vinculados pues, a Coca-Cola, como podemos ver aquí en la parte de atrás tenemos algunas máquinas. Estas piezas en realidad tal vez hoy sean difíciles de encontrar y como Fernando nos dijo hace un momento, cada vez van a ser más difíciles de encontrar. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún conocido que posee alguna de estas máquinas, pues ya saben, aquí tenemos a nuestros expertos que podrían restaurarlas y créanme que las dejan como nuevas. Pero vamos a hablar
precisamente más detallado de un área en particular acerca de estos objetos vinculados a Coca-Cola. Y estas serían las hieleras de Coca-Cola. Sí, mira, venimos preparados con un material acerca de una hielera, un cooler de Coca-Cola. La marca Westinghouse se ha caracterizado por ser reconocida en el área de la refrigeración y desde hace muchos años trabaja en ese rubro. Hay máquinas de Coca-Cola, máquinas de monedas, pero una buena parte del área de Westinghouse son las hieleras. Tenemos una en especial, que nos trajimos el material, que tiene una característica muy, 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 muy rara. El troquel de las letras es en español. No es común encontrar ese tipo de hielera. Es una Westinghouse Junior. Westinghouse separaba los tipos de hieleras con algunos nombres. Era la estándar, la junior, la horizontal y demás. Esta en especial que tuvimos la suerte de restaurarles hace algunas semanas, los textos son en español, los troqueles son en español. Podemos ir al video y vamos a ver cómo se desarrolló esta restauración. Ok, pues vámonos al video a ver qué tenemos. Aquí tenemos lo que fue el video acerca de la hielera y pues yo le voy a pedir a mi amigo Fernando que nos platique un poquito acerca de lo que acabamos de ver, de todo. Sí, mira, esa es una hielera de los años 30, generalmente, vaya, a finales de los años 30, principios de los años 40, esa hielera es bastante rara, más que todo porque es mexicana, los troqueles son mexicanos, o sea, vienen las letras en español, esa hielera es de aquí. Entonces, cuando llegó, la verdad, estaba en unas condiciones deplorables, estaba igual que la mayoría de las cosas ahí estamos viendo en pantalla. El cajón de la parte de adentro, que originalmente eran de lámina galvanizada, no sabíamos qué tipo de empaque llevaba, las bisagras, las tapas, toda la parte de alrededor del marco, ahí estamos viendo, por ejemplo, la tapa, la agarradera alrededor de la tapa, eso es algo que ya no podíamos rescatar. Pero afortunadamente los troqueles donde dice tome Coca-Cola bien fría estaban en un excelente estado. Vaya, sí, obviamente tenían sus detalles y todo, pero sí estaba reparables. Ahí en la parte de abajo donde estamos viendo llevaba como unos pequeños travesaños que era para soportar cajas de cocas. La caja vacía iba en la parte de abajo, entonces cada vez que alguien se tomaba una coca, qué sé yo, pues, terminaba y la ponía en la caja. Ahí estamos viendo las bisagras, las bisagras eran de acero inoxidable, también la manija para levantar la tapa. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer es enderezar la pieza. Aquí lo que tuvimos que hacer también es fabricar la tapa.
reemplazamos todo el aislante para que mantenga el frío. Reemplazamos la tapa porque nosotros fabricamos la tapa. Se fabrica de cero, o sea, de una lámina y sus elementos correspondientes. Esa es la parte, ahí estamos viendo, por ejemplo, toda la parte de abajo. Originalmente llevaba madera en la parte de abajo para poder soportar el cajón. Pues obviamente ella no la tenía. Te digo, si llegan en un estado bien, bien maltratado, la verdad, que es difícil para nosotros. Y ahí lo que platicábamos ahorita sobre el trabajo de nosotros, sobre el, si somos cuareros o no. Nada más pueden ver los resultados. El cajón, por ejemplo, es de acero inoxidable. Le pusimos ahí en la esquina del lado izquierdo, ahí lo podemos ver, es un dren de quitapón, no es como los drenes anteriores. El dren es el que desagua el resto del agua cuando se va a limpiar la hielera y todo eso. El abridor no lo tenía, recromar, es mucho trabajo, Juan Pablo. Y pues también hay que tomar mucho en cuenta que un negocio, un taller de restauraciones como el que tienen ustedes, pues no es algo que nos podamos encontrar, vaya que en cualquier esquina, ¿verdad? O sea, por ejemplo, poniendo un muy vago ejemplo, vamos caminando ahí por Pablo de la Garza, suponiendo, y pues prácticamente esquina tras esquina vemos piezas de carros de las que tú quieras, ¿verdad? Y entre esquinas también. Y entre esquinas, y si te robaron una pieza un día antes, vas y ahí la tienes. O bueno, por ahí me contaron algo parecido, que ahí te puedes encontrar hasta lo que no. Te encuentras lo que perdiste. Lo que perdiste, ahí lo puedes encontrar. Ah, es una broma. Si alguien nos está viendo, tiene negocio en Pablo de la Garza, no se crea. Pero sí, lo que les mencionaba es que un negocio como este, restauraciones, pues obviamente no lo vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. Posiblemente son ustedes los únicos en toda la zona noreste del país. No sé si sea muy atrevido decirlo, pero no había escuchado yo antes de algún otro negocio de restauraciones, así como el de ustedes, que tomen tanto campo, tanta clase de productos, porque podría decirse que hay personas que tal vez son especializados en restaurar cierto tipo de cosas, pero el día que yo piso su taller me encuentro todo tipo de objetos. Entonces es ahí cuando pienso, oye, pues tiene un valor agregado todo esto. Claro. O sea, no se centran solamente, por ejemplo, en decir, yo restauro máquinas de Coca-Cola, veo abanicos, veo carros, veo máquinas de escribir, que por ahí me contaron ustedes que son complicadísimas de restaurar. Bastante. Entonces, pues, es un valor agregado bastante grande, no es algo que vamos a encontrar todos los días o que vamos a encontrar en cualquier parte. Entonces creo que vale la pena, lo que cobren es bien merecido. Déjame decirte que nosotros tampoco habíamos escuchado de alguien que hiciera esto, pero bueno. Sí, de hecho, hasta ahorita muchos de nuestros clientes, hay clientes que están fuera de Nuevo León, tenemos muchos clientes de México DF, tenemos muchos clientes en México DF, tenemos clientes en Querétaro, tenemos clientes en León, Guanajuato, tenemos clientes en muchas partes de México que ellos mismos nos han dicho que no hay alguien que haga el trabajo que hacemos nosotros. Y sí tenemos tenemos mucha... hacemos restauraciones en general, pero hay veces en las que si el objeto realmente no amerita tanto la restauración o la verdad es que es algo, es un reto que se nos puede salir de las manos en un momento dado, la verdad es que sí preferimos decir, sabes qué, mira, le sacamos la vuelta. No es factible, ¿verdad? Restaurar, claro, algo de ese tipo de... Que hay que considerar que hay objetos antiguos y hay objetos viejos. Sí, hay que saber diferenciar. Mucha gente llega con objetos que realmente no vale la pena la inversión y con toda honestidad le decimos, es que no le metes, no vale la pena. Por ese lado, y por otro lado, pueden ser algunas veces objetos que restaurados pudieran tener cierto valor, pero la condición no permite hacerlo. Que sea restaurado. Así es. Y sí, pues es bien importante esto que nos dices, el hecho de tener algo viejo,
no significa que valga la pena o que sea caro. Muchas veces las personas relacionan, es antiguo, vale mucho, o es antiguo, es valioso, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que con los automóviles. Hay automóviles viejos y hay automóviles clásicos. No necesariamente que sea viejo va a ser un clásico, ¿verdad? Exactamente. Así es. Entonces, bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y continuamos más adelante con más información acerca de lo que ustedes nos traen para presentarle al público? Entonces, vámonos a corte, regresamos en un momento con más de Restaurando Historias. Cada objeto tiene una historia, y más cuando el objeto es antiguo. Pero ese objeto no siempre está en las mejores condiciones. Aquí nos encargamos de rescatar esos valiosos recuerdos, restaurándolos y sacándolos del olvido. Restaurando Historias, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, solo aquí en Regio Vivo TV. Segundo domingo de marzo se celebra el Día del Patrimonio de Nuevo León. En cada ocasión, las principales instituciones culturales y universitarias del estado ofrecen diversas actividades para que todas las familias conozcan mejor los elementos que conforman su identidad regional. Este domingo 8 de marzo, vivamos lo nuestro, Día del Patrimonio de Nuevo León. Consulta la agenda en www.patrimoniodenuevoleon.org. Tengo orgullo de ser del norte. Vivamos lo nuestro. Cada objeto tiene una historia, y más cuando el objeto es antiguo. Pero ese objeto no siempre está en las mejores condiciones. Aquí nos encargamos de rescatar esos valiosos recuerdos, restaurándolos y sacándolos del olvido. Restaurando Historias, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, solo aquí en Regio Vivo TV. Y bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Restaurando Historias. Y en esta parte del programa vamos a continuar hablando sobre los objetos más coleccionables que nuestros amigos expertos en restauraciones nos vinieron a platicar, a mostrar y a enseñarnos un poco de ellos. Y uno de esos objetos son los carritos de pedales, mismos de los que hemos estado hablando un pequeño fragmento del programa. Pero, ¿qué les parece si Fernando nos platica un poquito más acerca de estos carros y de lo que vamos a ver ahorita en unos momentos? Claro, con gusto. Mira, los autos de pedales, los que vivimos la generación de los 50, de los 60, a diferencia de los que se fabricaron al último, los que se siguen fabricando, que son de plástico, fueron autos metálicos, son muy coleccionables. La verdad de las cosas es que en el mercado mexicano salió una marca en especial que fue muy famosa, que fueron los Apache. Apache fue una marca que fabricó sus productos con licencia de una empresa norteamericana que era AMF. Los automóviles con las carrocerías de Mustang son muy buscados. En especial, uno de los autos que comentamos hace un rato, cuando iniciamos el programa, es el que aparece en pantalla, el que estábamos viendo en este momento. Esa marca, Steelcraft, es una marca que desapareció hace tiempo,
junto con otras marcas como Murray, pues son de los más buscados. En el taller han circulado casi todas las marcas de vehículos y los modelos. Posteriormente los vamos a ir viendo en programas posteriores. Pero este en especial, pues tuvo su reto. Ahorita Fernando te va a explicar cuál fue el proceso de la restauración de este vehículo en especial. Aquí yo tengo una pequeña duda antes de irnos al material. Nos hablas de que la marca Steelcraft desapareció, ¿verdad? Sí. Entonces yo pregunto, ¿el hecho de que una marca desaparezca del mercado le da cierto valor agregado al producto? Es decir, esta marca ya no existe, ya no se fabrica absolutamente nada. Entonces lo que hay de ella me imagino que debe de valer todavía más por el hecho de que pues ya no hay existencia de la marca. Por supuesto, como cualquier objeto coleccionable, entre más escaso sea, el valor aumenta. Este modelo en especial, en las subastas en Estados Unidos, se llega a cotizar hasta en $6,000 o $7,000. $6,000 o $7,000. Así es. Ok, pues me contaste que traemos un material acerca de este carro. No sé si aquí en cabina nos lo puedan proporcionar. ¿O es lo que tenemos en pantalla? Ok, Fernando, ¿nos podrías hablar un poquito más acerca de lo que estamos viendo, por favor? Sí, mira, este carrito, cuando nos lo llevaron, ahí vimos las condiciones en las que llegó. Llegó bien maltratado. Para nosotros fue todo un reto porque era solamente la carrocería y las polveras laterales. No tenía ningún herraje, y cuando hablo de los herrajes me refiero al soporte de las llantas, el soporte de los pedales para que el niño pudiera avanzar. Entonces, muy aparte de todo el reto que fue enderezarlo y dejarlo así derechito como aparece ahí en la foto, se tuvieron que laminar, se tuvo que laminar varias piezas. Por ejemplo, en la parte de atrás de donde se recarga el niño que se va a subir, en la parte de atrás había un pedazo de la lámina que pues, nosotros tuvimos que reemplazar completamente. Fue cortar el pedazo y ponerlo nuevo. Pero sí, fue mucho reto. El enderezado es complicado. Pero es más difícil, fue más difícil los herrajes. Los herrajes los tuvimos, fue un batallar, fue bien difícil poderlos encontrar en Estados Unidos. Los encontramos usados, los mandamos pedir para que nos llegaran a Laredo, porque nos llegan las piezas ahí, y los importamos. Y llegando a los herrajes aquí en Monterrey, buscamos la forma que conservaran su originalidad, pero restaurarlos 100%. Entonces, restaurarlos para que fueran funcionales, no nada más para que se vieran bonitos nada más. Esa es gran parte del trabajo de nosotros, dejar las cosas funcionales. Porque no, ¿de qué sirve que dejar las cosas que se vean bonitas nada más y al rato si lo van a querer operar? Que lo vayan a querer operar, se va a romper, o se va a soltar, o se va a desoldar, o se va a astillar, o qué sé yo. Entonces, aquí el trabajo más difícil fueron, a mi forma de pensar, fueron los herrajes. La forma de soportar las polveras, obviamente nada, ya no tenía nada de eso, los soportes, ni las ruedas, ni todo eso lo tuvimos que pedir y buscar la forma de dejarlo original para que no perdiera. Fíjate, aquí hay algo bien importante a considerar. Al igual que en un auto clásico, todas las piezas que están corroídas, todas las piezas que están agujeradas, no se rellenan con pasta, no se rellenan con fibra. Se sustituye el pedazo de lámina completamente. Eso se elimina la parte dañada. Por ejemplo, ahí en la parte alta de los estribos, uh-huh, lleva una pieza angular de metálica. Eso ya no existía. Todo eso se tiene que refabricar. Entonces, tanto los vehículos como cualquier otro tipo de objeto que restauramos,
nada se rellena con material que no sea exactamente igual al original. Entonces, pues aquí nos acaban de aclarar que no siempre vamos a encontrar el objeto 100% en su estado original, ¿verdad? Va a haber ocasiones donde tenemos que agregar pues piezas que pues, se tienen que reconstruir. Exacto, sí. De hecho, hay veces que las piezas, cuando nos llevan el objeto a restaurar, ya tiene piezas que no son de ahí. Por ejemplo, en este carrito las defensas las tuvimos que sustituir, aún así de que eran exactamente igual, que eran hechos de una solera, de una cercha. Las sustituimos y también eran cromadas, se mandaron cromar. El soporte de las polveras que van en la parte de enfrente, que era un tubo, un tubo rolado en frío, también lo tuvimos que fabricar nosotros, pero era exactamente igual que el que tenía. Anteriormente vimos una imagen de un carro exactamente igual, pero color rojo. Esa fue la imagen que encontramos para poder volver a fabricar tanto el parabrisas como los soportes de las polveras delanteros, defensas y demás, que el carro ya carecía de ellos. Esa imagen que aparece ahí, que venía en el archivo de imágenes que traemos. Es como su guía. Pues, es la guía. Sí, así es. Tenemos de todas maneras por ahí, que nos hemos ido armando con el tiempo, documentación acerca de carros de pedales. Tenemos algunos catálogos, algunas guías de restauración sobre el tema. Posteriormente, y con algún otro vehículo que vamos a traer por aquí, que les vamos a presentar, nos los vamos a traer para que vean. Son realmente literatura muy interesante acerca del tema. De hecho, nos habías comentado que hay ocasiones en las que ustedes compran instructivos de ciertas piezas, ¿verdad? Tienen que adquirir instructivos porque, pues, obviamente, las piezas que ustedes les llegan pues no traen ninguna referencia de cómo se tiene que realizar el trabajo, ¿verdad? Más que instructivos, son guías. Ajá. Sobre los modelos. Son libros que editan coleccionistas, gente conocedora del tema, sobre el valor de las piezas y la historia de las piezas. Lógico, eso nos ayuda para saber la imagen original y poder apegarnos a cómo salieron en su momento de la fábrica. Lamentablemente, el día de hoy, pues, las inclemencias del clima y todo esto, pues, dificulta un poquito traer algún objeto en físico, ¿verdad? Sí. El clima, la verdad, no es nada factible ahorita para, pues, transportar estas piezas que en realidad lo preferente es mantenerlas en un lugar, pues, estático, ¿no? En el cual no se pueda, pues, dañar de alguna manera. Así es. Pero, pues, posteriormente, en próximos programas donde, pues, el clima nos ayude, claro, aquí vamos a tener algunas piezas en físico para poder, de esta manera, que nuestros amigos nos puedan ilustrar más fácilmente el funcionamiento y pues, lo que ellos realizan, más que nada. Una duda que acabo de ver, que me mandaron, es, hablabas mucho de los herrajes. Hay personas que desconocen qué son los herrajes. Si les podrías explicar un poquito acerca de esto. Claro, de hecho, los herrajes son lo que sostiene las llantas del vehículo, las ruedas. Los herrajes son donde son, le llamamos los herrajes a los pedales, a lo que el mecanismo operativo del artículo. Por ejemplo, en el carrito de pedales, ahí estamos viendo los herrajes. Todo el eje de adelante, el sistemita de la dirección para darle vuelta al volante, ahí lo estamos viendo. Todo eso que están viendo ahorita en pantalla, esos son los herrajes. Los pedales también. La mayoría de los carritos... De los carritos de pedales que hemos restaurado, que nos han llevado a restaurar, vienen pues para sustituirle los herrajes al 100%. Y bien, pues aquí nuestros amigos restauradores nos han aclarado algunas de las dudas y pues nosotros nos comprometemos con ustedes a en los próximos programas traer más material, más contenido,
algún objeto en físico, ya que, como les mencionaba hace un momento, que el clima nos ayude un poquito, ¿verdad?, a transportar estos objetos. La verdad, el programa de hoy estuvo muy interesante, particularmente por una palabra que mencionó Fernando. ¿Nos la podrías repetir, por favor, Fernando? Me lo van a pagar los dos, más adelante. Entonces, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando Fernando mencionó algo sobre la hielera, ¿que la hielera era qué, Fernando? En inglés la hielera en Estados Unidos se dice cooler. Era cooler, entonces. Y le quise aplicar aquí la palabra a estos dos. Entonces, no lo dejamos desde ahorita. Le quitamos la oportunidad porque si no el próximo programa nos iba a agarrar en curva. Van a ver. Y bueno, pues nuestro programa lamentablemente llega a su fin. Denle like a la página de Facebook, el programa. Por favor, la página, les recordamos, el Facebook es www.facebook.com/restaurandohistoriasTV, todo en minúsculas. Denos like, suscríbanse, comenten, sugieran. Si quieren hablar, también pueden hablar. Exactamente. Para preguntarnos a nosotros. En los teléfonos de cabina 82-44-12-21. Si quieren responder una pregunta así rápido, en pantalla tenemos los celulares de Fernando Valle y Fernando Valle. aquí tenemos ya los teléfonos, ustedes se pueden comunicar con ellos los van a atender y les van a resolver todas sus dudas. Quiero agradecerle también a todos ustedes por la respuesta en las redes sociales y pues también invitarlos a que sigan suscribiéndose y convivan con nosotros, porque más que nada este programa es de nosotros para ustedes. Queremos que haya una convivencia, una amistad. Y pues para nosotros es una felicidad, un orgullo estar frente a ustedes mostrándole pues tanto contenido, ¿verdad? Que a fin de cuentas es pues el fin de este programa, darles a conocer que en México y que principalmente aquí en Monterrey hay regios inteligentes, hay regios que valen y que hacen un trabajo que posiblemente no se hace en todo el país. Y pues bueno, también agradecer pues a nuestro director, productor, director de Regio Vivo TV, Javier López Garay, nuestro productor, Gerardo Primo Villarreal, un fuerte abrazo. En operación está José Ávila, Pepe, que nos ha ayudado bastante pues aquí operando, mostrando las imágenes que ustedes ven, pues obviamente nosotros no lo hacemos desde aquí, eso lo hace Pepe. Y pues bueno, nosotros despedimos este programa, yo soy Juan Pablo Palacios, mis amigos. Fernando Valle Ayala. Fer Valle. Y pues esto fue Restaurando Historias. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo de 10 a 11 de la mañana. Muchas gracias. Gracias. Cada objeto tiene una historia, y más cuando el objeto es antiguo. Pero ese objeto no siempre está en las mejores condiciones. Aquí nos encargamos de rescatar esos valiosos recuerdos, restaurándolos y sacándolos del olvido. Restaurando Historias, todos los domingos, de 10 a 11 de la mañana, solo aquí, en Regio Vivo TV.